Bienvenidos a Jalía Jimández. En esta oportunidad hablaremos del cuidado del mundo. Tengamos en cuenta que el colegio es el lugar del mundo en donde pasamos la mayor parte del tiempo. Es el entorno donde aprendemos la ciencia, la tecnología y la convivencia. Y algo muy importante, el colegio es un espacio donde crecemos. Tenemos la oportunidad de ser felices y hacer felices a otros. A continuación, veremos algunas imágenes que reflejan el poco cuidado que los estudiantes tienen con el colegio. Y podremos escuchar algunas opiniones al respecto. Veamos. ¿Qué opina del poco cuidado que algunos estudiantes tienen con el colegio? Creo que es falta de conciencia, ya que el colegio no es tuyo ni mío, sino de todos. Pues que ellos deberían ser conscientes de que es un sitio donde ellos conviven mayoría de su tiempo y deben cuidar mucho, sobre todo con la naturaleza, con los jardines que nos rodean. De que ellos se concienticen de que hay que cuidarlo para que cada vez esté mejor. Yo opino que pisan las plantas, juegan fútbol donde no deben, arrancan las plantas, arrancan el pasto. Es un poco de falta de conciencia y de valorar no lo que el colegio les ha dado, sino las oportunidades que sus padres mismos les están brindando a través de estar en el colegio. Es debido a la falta de identidad andina. Un poco también al afecto a la misma institución, a las mismas instalaciones del colegio. ¿Cuáles son las formas más frecuentes de daños y maltrato a las instalaciones del colegio? Vidrios, jardines, muebles en general, como pupitres, mesas y lockers. Se ve mucho daño en los jardines que están al frente de los salones, porque tal vez descuido también de los profesores, no sé. Y juegan mucho con balones frente a los salones. Y dentro de los salones, pues mucho daño también en pupitres y en cosas como esas. Subir los árboles, jugar fútbol donde no deben y arrancar las plantas. Daños en jardines, en pupitres, en las paredes, escribiendo en las paredes y en vidrios. Rompen vidrios, ya sean por balonazos, porque un chico empuja a otro. La ruptura de vidrios considero que es una de las que más evidencia, así como el daño a las plantas de los corredores, de los jardines, el daño a pupitres, que se rayan, el daño también a las paredes porque se ensucian o las rayan, el daño a las puertas del baño. ¿Por qué razón debemos cuidar el colegio? Me parece que es un lugar muy importante en el cual permanecemos gran parte del día y debemos de cuidar nuestro entorno. Pues debemos cuidarlo porque para nosotros es nuestro sitio de trabajo, para los estudiantes pues su sitio donde están mayoría del tiempo. Todos debemos vivir sanamente, vivir mejor, más acá que estamos rodeados de naturaleza. Todos debemos buscar la forma de cuidar para que cada vez sea mejor.
todos vivamos mejor. Para que tengamos un ambiente mejor y para el colegio, y para que el colegio se vea más bonito. Porque es el sitio donde estamos aprendiendo, pero no solamente matemáticas, ciencias, inglés, sino aprendiendo para la vida. Y es el sitio donde podemos llenarnos de muchas cosas que podemos después poner en práctica afuera. Creo que es nuestro hogar y que de alguna manera, así como cuidamos nuestra casa donde vivimos con nuestra familia, papá y hermanos, aquí vivimos con nuestra familia de amigos, de profesores, que también hacen parte de nuestra casa. ¿Cómo podemos corregir esta dificultad? Realizando brigadas de sensibilización a los estudiantes por medio del cuerpo académico con el que cuenta la institución. Cada uno de nosotros concientizándonos de superar, de mejorar, diciéndole a la otra persona que veamos haciendo algo malo, de enseñarle que hay que cuidar, que cada uno debemos de cuidar, y si no cuida, por lo menos que no destruya. Pidiéndole favor a los compañeros que no jueguen fútbol donde no deben, que no arranquen las plantas, que no se suban a los árboles, porque es nuestro ambiente y lo tenemos que cuidar. Más que castigando, es enseñando. Es enseñándole a los chicos por qué hay que cuidar las matas, por qué hay que cuidar los pupitres. Que adicional a esto está el trabajo de muchas personas detrás de eso. Cada vez que dañamos las matas, estamos dañando el trabajo que acaba de hacer el jardinero. Cuando estamos dañando los pupitres, estamos desconociendo todo el trabajo que han tenido el grupo de mantenimiento para arreglar lo que ellos han dañado. Las señoras del aseo efectivamente están para limpiar, pero estamos dejando muchos regueros más de lo que significaría limpiar un salón. Bueno, creo que si no hay una concientización individual y una visión crítica de lo que estamos haciendo mal por no cuidar nuestra casa, que es el gimnasio Los Andes, pues cualquier campaña o cualquier tipo de reflexión, pues no va a ir más allá de eso. Creo que tenemos que hacer es una reflexión crítica, cada uno de nosotros los que habitamos este espacio llamado Gimnasio Los Andes, y poder realmente hacer cambios sustanciales en cuanto a nuestro comportamiento. Cuidar el mundo es una actitud muy inteligente, y si cuidas tu colegio, contribuyes al cuidado del mundo. Por eso te invitamos a ser muy inteligente practicando las siguientes claves. Bota la basura en la canica que corresponde. Ayúdanos a conservar el medio ambiente. Cuida tu pupitre, cuida tu locker y cuida tu salón. Nunca los rayes, nunca los golpees y mucho menos, nunca los ensucies. Recuerda que son de uso académico. Nunca juegues con balones estando cerca de los jardines y de las ventanas. Cuida tu colegio. Recuerda, el cuidado del mundo es responsabilidad de todos y el colegio es nuestro mundo inmediato.